Bienvenidos. Gracias, 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 hija. Gracias, hijo mío. Elván, ¿dónde está Cabrug? Le dije que se encargara del sacrificio. Él debe hacerlo. Cabrug está muy ocupado. Llegará más tarde, pero yo me encargaré. Sí, gracias. Está bien. Adelante, que disfruten de este festín. Bienvenidos. Bienvenidos. Mi casa es su casa. Pasen. Bienvenidos sean todos ustedes. ¿Pero qué es esto? ¿Eso es lo mejor que pueden preparar? No luce comestible. ¿Pero cómo lo cocinaron? Les debería dar vergüenza. Cocínenlo de nuevo, señoras. La comida quedó deliciosa. No entiendo por qué quieres que lo intenten de nuevo. Perdón, no escuché bien. ¿Me estás desobedeciendo, Dulce? ¿No pueden intentarlo de nuevo o qué? Mejor no olvides quién es la esposa y quién la criada. No quiero escuchar excusas. Así que volverán a preparar la comida. Y es una orden. La gente vendrá pronto. Un pueblo sin lobos será inundado por maleantes. Claro, es evidente, suegra. Pero al lobo solo le interesa el ave. No te pedí tu opinión, ¿de acuerdo, Elván? Busca una habitación vacía y llama a Sanjar. Pregunta cuando regresa. No queremos causar un alboroto. Como mande, suegra. Ah, pero usted debería hablar con esa irrespetuosa. Mejor será que no altere a Dulce. O va a despedazarla. ¡Menexe! ¿Suegra? Voy a decirte algo que nunca he dicho. Me encanta tu sazón. Ve a ayudarle a las demás. Wilce necesita de ti. Ya llegué, Yedis. Está muy caliente. Vaya, bien hecho, amigo. Disfrútalo. Ajá. Me dijiste que te ayudaría a encontrar a mi hija, pero tu objetivo era secuestrarme y torturarme. No, no es un secuestro. Por favor. Está aquí bajo su propia voluntad. La policía lo vio, ¿verdad? No ha conseguido la lista. ¿Qué vamos a hacer con usted? ¿Qué estamos esperando? Anda, Sanjar, sirve un poco de té al hombre, pero ten cuidado, ¿eh? Si nos dice la verdad, evitaría todo esto.
No. No hay ningún soplón. No. Le recuerdo que soy un poco torpe. Yedis, dame eso. Ah, está muy caliente. Oye, sí que está llena. Akin. Fue Akin. Akin, él me proporcionó los documentos. ¿Akin, por qué haría algo así? Cuando fui despedido, estaba furioso contigo. Y Akin me ayudó a encontrar tu punto débil. Eso fue lo que pasó. Ah, pero ¿cómo encontró esa información? Es obvio. Evidentemente hay un soplón entre nosotros. ¿Quién? Hable. ¿Quién es el traidor entre nosotros? ¿Quién demonios nos traiciona, embajador? Pues no lo sé. Les juro que no lo sé, no tengo idea. No lo sé. Llamada del Ban. Dime, el Ban. Yo no tengo nada que decirte. Más bien tú dime a mí. ¿Ya encontraste a nuestra Melek? ¿En dónde está Nare? ¿Eh? Y por último, ¿cuándo piensas volver? No me interrogues, Elván. Volveré cuando encuentre a la hija del embajador, ¿de acuerdo? Entonces, todavía no has encontrado a Nare. Muy bien. ¿Y cuándo crees encontrarla, querido cuñado? Elván, yo qué sé. Puede estar en cualquier parte del mundo. Cuelga o me enfadaré. No te exaltes, cuñado. Su número está registrado a tu nombre. ¿Puedes empezar por ahí? Santo cielo, ¿por qué no se me ocurrió antes, verdad? Le llamé, pero el móvil estaba apagado. ¿Me refería a eso, cuñado? Hay una aplicación que rastrea el número telefónico de tu pareja, incluso si el móvil está apagado. Lo inicias y ¡voilà! Me muestra en dónde está mi yaya. Puedo ver todos sus movimientos. ¿Yaya qué tiene que ver? Es mi manera de rastrear a yaya, cuñado. Por lo tanto, así puedo ver si se encuentra en el hotel o haciendo compras. Por ejemplo, ahora está en el jardín y está a salvo. Puedes ubicar a Nare de esa manera. En fin, voy a colgar. Llámame en cuanto la encuentres, por favor. Ay, pobre, si no le digo, va a morirse sin encontrarla. Sanjar siempre se complica la vida. ¿No es así? Veamos. Es por si acaso. No queremos que delate nuestro secreto a otra persona. Yaya. Dime. Hay una aplicación que permite que el Ban te rastree. ¿De qué se trata? Mira, se puede ver en dónde se encuentra el dueño del móvil. ¿Tú sabías eso? Sí, por supuesto. ¿No se te ocurrió decirnos? Los empleados del hotel tienen instalada la misma aplicación. ¿Por qué no estaban enterados? Pensé que no podían rastrear a Nare porque eliminó la aplicación. Tiene el viejo móvil del director de Relaciones Exteriores. ¿Y está instalado? Sí, por supuesto. Todos los empleados lo deben tener. Bien, ayúdame. ¿Qué piensas que va a pasar si lo instalo en tu móvil? Necesitas el permiso de ambas personas. Es una aplicación muy interesante. Yo la tengo instalada. Con esto puedo encontrarte en pocos instantes. Aunque debo admitir que ha sido algo difícil como un hombre casado, porque es una pesadilla. Con esta aplicación, mi esposa puede localizarme en cualquier momento. Necesitas borrar esa aplicación. Eso quisiera. No lo distraigas, Yedis. Mejor ya apresúrate con eso. Voy a iniciar la aplicación. España. Barcelona. ¿Barcelona? ¿Se llevó a mi pequeña a España? ¿Qué?
¿Estás bien? ¿Por qué lo hizo? Nunca pensé que se llevaría a mi hija. Pero mis ojos no mienten. Estaba seguro que ella estaba fingiendo, lo supe siempre. Ya. Llama a Denise. Quiero que me consiga un vuelo y que prepare mis documentos. ¿Vas a viajar? Tú no vendrás. Debo ir. ¿Qué vas a solucionar en España si no sabes hablar nada de español? Ese no es tu asunto. No seas ridículo. ¿No me dejarán entrar porque no sé hablar español? Hermano, detente. Vamos a pensarlo mejor. Dime, ¿qué va a pasar si Nare tira su teléfono móvil? Se encuentra en Barcelona. Es una ciudad demasiado grande. Dime qué hago, Yaya. ¿Qué debo hacer? Se llevó a Melé con ella. Y le escribió una carta a él. Por eso necesito encontrar a mi pequeña. Barcelona, España. ¿Qué tal? Tú eres amiga de Nare, ¿verdad? Sí, así es. Aquí tienes. Aquí tienes el resto del pago. Gracias. Al contrario, a ti. Ayer por la noche. ¿El móvil está en modo avión? Así es, hermosa. Nadie podrá localizarnos. ¿Podremos escapar sin que se den cuenta? Eso espero. Perdona. Disculpe. No hay problema. Señor, ¿a dónde viajará usted? Viajaré a Barcelona. Mucho gusto. Mucho gusto. Me presento, soy su madre. Me preguntaba si querías ganar algo de efectivo. Por ejemplo, 2,000 euros, quizás. No la conozco. ¿Es algo legal? No lo es. Pero te aseguro que puedes confiar en mí de verdad. Mira, necesito que este móvil le llegue a una amiga que se encuentra esperando en Barcelona, ¿de acuerdo? ¿3,000 euros? 5,000 euros. Está bien. Te daré la mitad y mi amiga el resto. Mira, el nombre de la amiga que te espera es Isabel.
Su número está registrado aquí. Llegadas. Aquí tienes tu teléfono nuevo. Gracias, Gabriel. Te ayudo. El siguiente número intentó comunicarse mientras su teléfono estaba apagado. Es increíble. Ayer pensaba en adquirir la mansión, pero hoy ni siquiera puedo entrar a la ciudad. Lo que se me hace increíble es que Jedis no me haya querido dar dinero. ¿Sabes? No puedo creer que dejes que Jedis administre tu dinero. Mi amor, no te ofendas. Pero no dejes que Jedi se encargue de tu parte. Tienes razón. ¿A quién espera? Hay dinero disponible. ¿Qué dices? Cuando la compañía fue embargada, retiramos el dinero de la caja fuerte y lo dejamos con unas conocidas. No lo conté, pero seguramente hay mucho más dinero de lo que necesitamos. ¡Perfecto! ¡Ya tenemos el dinero, mi amor! Akin, debemos acabar con esto de una vez. Ah, tu móvil está sonando. Llamada de Nare. Nare te está llamando, amor. ¿Es Nare? Oye, ¿en dónde estás? ¿Pero quién eres? Hi. Do you know this number's owner? Someone forgets this phone. No comprendo qué dice. Pregunta si sabemos de quién es el móvil. Porque alguien lo olvidó. Who are you? Where are you? Here is Barcelona. Barcelona, no puede ser. There are some calls here. The last one was for your number, so I called you. No comprendo nada. ¿Qué dice? Mi número era uno de varios números registrados. Fue por eso que me llamó a mí. Okay. Thank you, señorina. Can you keep the phone? I will reach the phone owner. Sure. Bye for now. Thank you. Entonces, Nare y su hija viajaron a Barcelona y olvidó su móvil en las calles de la ciudad. Sí, Nare fue a Barcelona. Mujer, no compartas esta información con nadie, ¿de acuerdo? Si no, seguramente pensarán que tú y yo estamos juntos. ¿Te parece? Está bien. Está bien. No hablaré. Entonces creo que es tiempo de ir al pueblo por el dinero. ¿Sí, amor? Está bien. Vamos. Isabel nos llama. Mira, es videollamada. Hola, Barcelona. Hola, Isabel. Hola, Barcelona. Hola, Isabel. Hola, chicas. ¿Alguna novedad? Sí. ¿Cómo se dice en tu idioma? Akin tomó el anzuelo. No lo tomó, lo mordió, nena. Entonces él cayó en la trampa. Como sea. Yo hablé con él. Akin piensa que tú estás en Barcelona. Isabel, yo en verdad no sé cómo agradecerte. Viajaste desde Suiza a Barcelona para hacerme un favor. Muchas gracias por todo. Amiga querida, sabes que estaría dispuesta a ir al infierno por ustedes. Gracias, querida amiga. Las quiero mucho, chicas. Te quiero mucho. Hasta luego. Ya cuelguen. ¿Lo hemos logrado? Eso parece, hermosa princesa.
pesado está todo esto. ¡Chicas, ¿dónde están? ¡Melek! ¡Melek! ¿En dónde están? Madre, ¿crees que a quién se vaya hoy? ¿A Barcelona, amor? Pues sí, eso espero. Ya veremos qué es lo que decide. ¿Cuándo podremos regresar a casa? ¿Cuando aquí se vaya para siempre? Como te lo había mencionado. Pero quizás no deberíamos regresar. Porque no necesitamos a nadie más, hija. Pero extrañaré a mi padre. ¿Tú no lo vas a extrañar? Sé que es tu papá, pero para mí él no es nadie. ¿Te va a extrañar, madre? Yo tampoco soy nada para él, pero seguramente te va a extrañar mucho a ti. Sí, tienes razón. Él me va a extrañar mucho. Me va a extrañar tanto que te pedirá que nos quedemos. ¿Qué hacen aquí? ¡Miren! Mi niña consentida es como un ave, siempre sentada encima de un gran árbol. ¡Ti, ti, 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 ti! ¿Has hablado con mi padre? Ajá, así es. Fue al aeropuerto a buscarte. Desafortunadamente causó un alboroto y la policía lo arrestó. Pero no se preocupen, logramos sacarlo nuevamente. ¿Qué? ¿Lo volvieron a arrestar? ¡Ay, mi padre! Esta niña es muy especial. Se parece mucho a ti. Hace muchos años, tu madre también se subía a los árboles. Aquí leía todas sus cartas de amor. ¿En serio? ¿En este lugar? Ajá. Es muy especial este lugar para tu mamá y tu papá. Su amor se cuenta en las leyendas. Oye, Cabruc, ¿me puedes contar la leyenda? Cuando le pregunta a mi madre, se niega. Ven para acá. Te cargaré. Oh, ya te tengo. Espérame allá y te contaré todo, ¿de acuerdo? No hay nada que decirle a la niña, Cabruc. El ave jamás despegó. Fue destruida. Te encuentras con los pies sobre la tierra en este momento, querida Nare. No le contaré del pasado, porque ese no es mi deber. No te preocupes por eso. Cuéntame todo lo que sucedió. Mi madre nunca me va a querer decir lo que pasó. Te lo diré en su momento, pero necesitas tener paciencia, cariño. Esta historia todavía no ha terminado, ya lo verás. Shh. Escúchame, Melek. Bueno, cuando tu madre fue a la boda, se le cayó una concha. ¿Una concha? ¿Recuerdas que tú la recogiste del suelo, Melek? ¡Madre!
Así es. Ajá. ¿Recuerdas esa concha bonita? Hace unos años se encontraba bajo el mar. En ese entonces no era una mitad. La concha estaba completa. Un día, tu padre la sacó, se sumergió hasta el fondo del mar y la tomó, y subió poco a poco. ¿En serio? ¿Y qué ocurrió después? Después, subió y surgió del océano, pero vio a alguien. A una pequeña, tan linda como un hada. Acariciaba su caballo. Quedó atónito. El niño no sabía quién era ni qué hacía ahí. La niña lo miró de una manera que lo hizo sentir como el rey del mundo. ¿Qué me miras? ¿Entonces siempre fue un gruñón? Así es, hija. Tu padre siempre fue un hombre malhumorado. De hecho, esto fue lo que ocurrió. El niño salió del mar. Me miró, se quedó parado y me dijo: ¿qué me miras? ¿Puedes creer eso? ¿Y qué dijiste? Bueno, yo en ese tiempo vivía en Noruega, mi amor. Y en mi salón de clase no había otros niños de cabello oscuro. Todos eran rubios. Por eso me sorprendió ver a tu padre. Después de todo, Sanjar tiene la piel morena. Entonces yo le dije: eres más moreno que yo. En mi colegio todos son rubios, pero tú eres moreno. ¿Y qué te dijo? Todos los chicos en mi pueblo son como yo. Eso fue lo que me respondió. Después dijo: tu piel parece algodón. Tu piel parece algodón. Como sea, éramos niños tontos. Hace mucho frío. Ya vámonos. Las aves volaban juntas, pero el amor fue lo que los separó. Acabó con sus vidas. La hija del embajador y el hijo del campesino se conocieron desde pequeños. Se enamoraron demasiado pronto. El amor que se tenían era inmenso. Él y ella eran tal para cual. Se amaban demasiado. Después crecieron. Y su amor creció con ellos. Solo que vivían separados. Únicamente se veían 12 días al año. Se extrañaban como nadie. Se escribían cartas de amor todos los días. Y estos árboles escucharon sus secretos. Precisamente aquí confesaron su amor. La verdad salió a la luz. Y al fin pudieron hacer su amor una realidad. Sanjar conoció el mundo de la hija del embajador. Y la hija del embajador conoció el mundo del campesino. En fin, ya vámonos.
Escribiste una carta. Toma. Es la carta que me dejó Nare. Te la he escrito a ti. Yaya. Mira, tu hermano no es un hombre lógico. Estoy pensando en comprarme un automóvil, color negro. Yaya. Mira, tu hermano y Jedis cometen un crimen al retenerme a la fuerza. Es posible. Esos dos suelen meterse en problemas. Yaya, mira, sé que eres un hombre razonable. No eres como tu hermano. ¿Me dejas ir? Eso es verdad. Soy un hombre paciente, porque seguramente mi hermano lo hubiera estrangulado enseguida. Pero no soy así. Yo lo estaré observando durante años, como si fuera un animal. No sabrá si le haré algo o no, y eso lo volverá loco. Malditos locos. ¿Su hija conoce a alguien en Barcelona? ¿Están ahí? ¿Un amigo o un conocido? ¿Conoce a alguna persona? Mi hija conoce a muchas personas en todo el mundo. ¿O ya olvidaste a qué se dedica su papá? No. Jamás lo olvidé. Escúcheme. Tenemos un vuelo mañana. ¿De acuerdo? Iremos a Barcelona juntos. Espera un segundo. Hace unos minutos estuviste a punto de torturarme con agua caliente y ahora me dices que viajaré contigo.
No exagere, embajador. Quise asustarlo. Usted es el abuelo de mi hija. Se quedará aquí hasta que partamos. Viajaremos a Barcelona. Volveremos con mi hija. ¿Me entendió? Ya. Toma. Escúchame. Iré a casa y yo me encargaré de lo del pasaporte. Vuelvo pronto. No vayas a dejar que él se escape. Está bien, Sanjar, entiendo. Uno de los chicos ya fue por el auto. Gracias. Hermano, yo también debo irme. ¿Me puedo ir contigo? Claro que sí. Vámonos juntos. Bienvenidas, bienvenidas damas, bienvenidas. Pasen a nuestro festín, adelante. Pasen, por favor, bienvenidas, adelante. Pasen, por favor, señoras. Hola, bienvenida. ¿Qué tal, señora? Espero se encuentre muy bien. Gracias, gracias, hija. Pasa, Dudu, bienvenida, gracias. Hija, entra. Yo siempre supe que el señor Jedis y el señor Sanjar eran incapaces de cometer un crimen, pero me alegra saber que son libres al fin, señora. ¡Felicidades de nuevo! Gracias, hija. Gracias, Ese. Gracias. Por fortuna, los chicos demostraron su inocencia. Pues su padre los difamó, pero su hija salvó su dinero. Debo admitir que es un asunto muy raro. Pero ya sabe lo que dicen, señora. Después de una tragedia, sale el sol. Disculpa, hija, pero dime cómo sabes que esa mujer salvó nuestro dinero. Yo sé que puedo confiar en ella. Es una persona honesta y por eso me agrada. Siempre va directo al grano. Por eso y por mil razones más confío en ella. Dudu es nuestra aliada. Pues eso es cierto, soy muy clara. ¿Por qué me llevaron ese dinero a mí? No me diga que no le avisaron. Mira, no tenemos tiempo para pensar en el dinero ese. Nos preocupan otras cosas. ¿En dónde está el dinero ahora? ¿Lo trajiste para acá? Yo planeaba traerlo, pero la señora Repica me pidió que no se lo llevara a usted porque su hijo iría por él esta noche. Repica. ¡Alto a la música! ¡Escúchenme todos! Suegra. Tengo algo que decir. Suegra, no mencioné esto, en serio. ¿Y por qué? La gente necesita saber cuál es la familia honesta. Por fortuna, mi hijo salió de prisión. Venció las declaraciones y comprobó no ser quien decían. La mansión Efeoglu, que fue embargada por un grave error, vuelve a ser la misma. Nuestra familia ha vuelto a su hogar. El espíritu de nuestro querido abuelo descansa en paz una vez más. Recuperamos lo que nos pertenece. Y ahora, sin embargo, jamás debemos olvidar que nos quitaron todas nuestras pertenencias. Pero quiero que ahora todos sepan que aquel que intente quitarle lo que le pertenece a la familia Efeoglu se las verá con ellos y con nosotros también. ¿No es verdad, amiga?